Hola, bona vesprada a totes i tots. Gràcies per haver vingut. La convocatòria d'aquesta roda de premsa és per a presentar la tercera triatlón i la quarta quatron de la ciutat de Sagunt, que se duran a terme este cap de setmana, el 11 i el 12 de juliol. Està amb nosaltres la gent de Morvedre de Triatlón, que són els organitzadors de la prova, un poc per a explicar-nos com se va desenvolupar, i li passo la paraula a Pedro Benito, que és el president d'aquesta associació esportiva, per a que ens adreci com va desenvolupar-se aquesta prova. Hola, buenos días. Venimos a explicaros más o menos cómo va a ser la prueba del sábado y domingo. La prueba del sábado será a las 5:30 de la tarde y es un triatlón que consta de tres segmentos, ¿vale? Natación, bici y correr. 750 nadando, 20 de bici y 5 corriendo. Se trata de una prueba de ranking de triatlón y hemos metido más o menos unos 300 personas. A día de hoy creo que somos 280 inscritos. El recorrido será por al lado del Pantalán nadando, 750, se saldrá, se tocarán puntos así de Puerto de Sagunto, como el Horno Alto también se toca, y la carrera de pie será íntegra por el paseo. Eso para el sábado, aparte de meter casi 280 personas, acompañantes y todo, ¿vale? Y ya para el domingo tenemos campeonato autonómico de acuatlón, que empezará a las 9:30 de la mañana. Esto consta de 5 kilómetros corriendo, 1000 metros nadando y 2,5 en corriendo otra vez. Y también va nadando por al lado del Pantalán y corremos por al lado del paseo. Es campeonato autonómico y de momento llevamos 180 y algo inscritos a día de ayer. Y poco más. Gracias al ayuntamiento hemos podido organizar todo, a la policía local y a todos nuestros patrocinadores: Caixa Popular, Curate, El Faro, Desel Laboral, de Red Bike y Tribike. Hemos tenido el trofeo, que se da solo a los absolutos, tanto del triatlón femenino masculino y absoluto del acuatlón femenino masculino. Es un trofeo especial, hecho en cerámica, por hacer algo diferente para la gente que lo gane. Y si quieres añadir algo más, Javi. Le daremos los sellos a diferentes ganadores de la prueba, mejores parciales. Hay varias tiendas del puerto de Sagunto y de Sagunto, nos ayudan. Una forma de colaborar de ellos es otorgándonos obsequios, pues para los mejores parciales masculino y femenino, de natación, de bici, de correr, mejores locales, corredores masculino y femenino. Entonces, bueno, pues agradecerles también a ellos el apoyo que hemos tenido. Está todo el mundo invitado, es gratis. Así que voy a venir todos a ver, eso no hay problema. Y esperamos tener una gran afluencia de público. El mayor problema que creo que vamos a tener, que es en julio, por la playa estará llena, pero bueno, ya nos apañaremos en ese aspecto. No le tengamos problema. ¿La inscripción está cerrada? Miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Es miércoles o igual ampliábamos hasta jueves. En teoría se cerraría miércoles a las 12 de la noche, normalmente se cierra. Pero igual se amplía un poco y se deja hasta el jueves. ¿Dónde pueden inscribirse? En la página oficial nuestra. Y en la web de Federación. www.morvedretriatlón.com, creo que es. Y en la web de Federación también. Federación Valenciana de Triatlón. El de Cuatlón es autonómico, el otro no, ¿no? Claro, eso significa que es, digamos, que es un circuito de varias pruebas. Entonces, una de estas pruebas es el ranking de triatlón, que es que puntúa. Y el Acuatlón es campeonato autonómico. ¿Puntúa a nivel autonómico la prueba de triatlón? A nivel autonómico no. Puntúa dentro del circuito de ranking de triatlón. Digamos que es un circuito que consta mejor de 5 pruebas y una de estas es ella. ¿Y el número de inscritos es más o menos lo mismo que otros años? ¿Se ha aumentado? Este año hemos aumentado. Este año se han metido más. Se han metido más también porque es ranking de triatlón. Entonces la gente tiene más afluencia a eso. Que si fuera más popular, digamos. Y también el año pasado casi todos los participantes quedaron muy contentos de la prueba, entonces han querido repetir y gente se lo dijeron a la gente de los clubes y se han animado más gente. El trofeo, que me queda muy claro, va solo para los ganadores absolutos masculino y femenino del triatlón. Y del acuatlón también. Más luego hay otros trofeos que se les dan a las demás categorías, pero por hacer algo diferente a los ganadores absolutos. ¿Tu nombre era el presidente Pedro Benito?
Bé, destacar per part de l'Ajuntament l'esforç que es realitza en la col·laboració amb aquest tipus d'esdeveniment esportiu per diverses raons. La primera és perquè és una oportunitat de promoció de la ciutat. Hem vist que 300 persones han inscrit, 180 en el Aquatlón, amb els acompanyants que poden tindre, amb, són visitants que venen a la ciutat i que per tant tenim una oportunitat de promoció de la ciutat amb aquests esdeveniments que és positiva per a Sagunt. Agrair també l'esforç de coordinació dels reforços de la policia local que van haver tant dissabte com diumenge per tal de que aquestes proves se desenvolupen amb la major seguretat possible tant per als corredors com per al públic que vull anar a veure-les i també animar i desitjar molta sort a la gran quantitat de competidors locals que n'hi ha en aquestes proves. Hem de destacar també que Sagunt és una cantera al respecte d'aquest tipus d'esports i que esperem que els corredors de Sagunt, que formen part d'aquesta triatlón i d'aquesta aquatlón, pues puguen anar millorant i puguen ser un referent també per a la ciutat quan vagin a córrer a altres llocs fora de Sagunt. Nosaltres, obrir la col·laboració amb Morvedre de Triatlón per a tot aquest tipus d'events, perquè entenem que últimament els events esportius estan, s'ha descobert que és una bona manera de promocionar les ciutats també i de un poc que la gent de fora entenga que Sagunt és una ciutat que l'esport és una de les seues prioritats. Nada, de part del club agradecer vostre apoyo també i bueno, que esperamos que dure muchos años más. Sí que a mi sí que m'agradaria agrair a l'antic equip de govern i als antics regidors d'esports que sí que els han donat suport i dir que a nosaltres ens agradaria continuar amb el suport als esports, com si diguem, minoritaris, que no són futbol ni handbol, que són els que tenen més renom, per a donar-li més suport a la gent que li agrada aquest tipus d'esport i que puguen continuar amb una seva trajectòria professional amb l'ajuda de l'Ajuntament.